cuando dejas a tu gente. Te duele mucho en el alma. Ese es un dolor muy grande que no se borra con nada. Lo que te mantiene vivo, un día volver a tu casa. A veces nos da tristeza si nos quedamos acá, pero se siente más triste cuando hay la oportunidad. Te regresas a tu tierra para volver a empezar. Vamos, hagamos conciencia. Si hay ahí bastante pobreza, ¿cómo quieres regresar? Si sufriste para llegar, mejor tráete a tu familia pa' que ya no sufra más. Me costó hacer esta letra porque me da sentimiento. Acordarme de aquel día cuando me vine de allá. Fue mucho lo que sufrí pa' poder llegar acá. ¿Pa' qué pensar regresarme si aquí hay la oportunidad de salir adelante para mi gente ayudar? Vamos, hagamos conciencia. Si hay ahí bastante pobreza, ¿cómo quieres regresar? Si sufriste pa' llegar, mejor tráete a tu familia pa' que ya no sufra
más hagamos conciencia. Si allá hay bastante pobreza, ¿cómo quieres regresar? Si sufriste para llegar, mejor tráete a tu familia pa' que ya no sufra más. Me costó hacer esta letra porque me da sentimiento acordarme de aquel día cuando me vine de allá. Fue mucho lo que sufrí pa' poder llegar acá. ¿Pa' qué pensar regresarme si aquí hay la oportunidad de salir adelante para mi gente ayudar? Vamos, hagamos conciencia. Si allá hay bastante pobreza, ¿cómo quieres regresar? Si sufriste pa' llegar, mejor tráete a tu familia pa' que ya no sufra tostadas, ¿verdad? Sí. ¿De qué son esas tostadas? ¿De lomo? Oh my God. Eso es como la, como las, lo que venden ahí en el jaripeo, ¿verdad? Ándale. ¿No estás usando el otro sartén, verdad? No. Ya estamos acá. Hijo, eso. Pues ya los estamos desvelando porque mañana tienen que madrugar, ¿verdad? Ay, yo no trabajo mañana. No trabajo. Vamos a tomar una cocinada. Ya estamos. Aileen ya se va a comer un elote. Ey, prueba las tostadas. Estábamos struggling a las primeras fotos.
todos se amontonaron, nos estaban squish. Ya sé. Lo que tenía que decir en el micrófono. Sí. Sí, es que sí. Pero ellos luego sí la hicieron. Hubiera sido más rápido también. Sí. Una hora, otra y ya. Sí. Le voy a tener que poner así, como que andan a la carrera en el video, para que pasen una tras otra rápido. Digo, ¿dónde están los platos? Acá no sé. Acá tengo platos. No, hombre, aquí, el que quiera venir aquí a cenar, no sé cuánto dan los platillos, pero aquí la señora vende de todo, tostadas, enchiladas, ¿qué más vende, oiga? Los taquitos de asada, tamborcitos. Hasta lonche hace. Hace hasta lonche. No. Revoltillo verde, de casero, rojo. Ahora sí. No, la verdad que Dios nos bendició demasiado hoy. Comemos bien rico, temprano. Siempre nos vamos bien agradecidos de aquí. Porque siempre nos dan de comer. Porque... nos vamos bien servidas. Jesús, voltea. Jesús. Jesús lo traía cargado porque venía dormido. Pero ya lo tuve que poner aquí para poder ayudarle a sacar. Ay, tiene un tanto sueño, Francisco. Se vino sin zapatos porque los zapatos los dejó en la ven. Tú también, oh, sí, cierto. Y Aileen viene toda mudorra. Fue la última que se despertó. Quiero, te adoro con el corazón. Tú eres mi vida y mi adoración. Sin ti no soy nada, lo juro por Dios. Tus ojos, tus labios, tu pelo y tu voz. Tu forma de amar ya me enloqueció. Por estar conmigo doy gracias a Dios. Chiquilla bonita. Tu amor, tu ternura y tu sencillez hacen que yo mire el mundo al revés. Chiquilla bonita, mi razón de ser cuando no te miro. Yo no sé qué hacer. Y que esté oiga bonita. Siento feliz, mi pecho y mi alma respiran por ti. Mi vida cambió desde que yo te vi. Te quiero y sin ti yo no puedo vivir. Tus ojos. Vamos a apoyarme esta noche. Su cabello largo se escapa como por la veredita, pero contigo está mi rarete. Cuando te tengo aquí cerquita, teniendo aquí tu sonrisa, mira la melodía. Y cántele bonito, mi lucero, de Río Verde. Yo sé que te arrepientes de lo nuestro, y sé que nunca, nunca volverás. Vivimos muchas cosas muy bonitas.